Estando completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor delegado sobre la necesidad de ejercer eficiencia, ya que hay ciudadanos que lo están pasando mal y consiguiendo ingresos atípicos a través de distintos medios, también creemos que eso se puede hacer a través de la reducción de costes. Saben ustedes que hemos traído tanto al Pleno como aquí en varias ocasiones nuestra idea de que este área y Maxa están básicamente duplicados y tienen una sobrerepresentación de cargos directivos. A nosotros nos sorprende porque ahora que están ustedes inmersos en un proceso de ERE y de que su partido socializa las pérdidas y los recortes, ya sea de pensiones como sueldo de los trabajadores públicos, ustedes no hacen lo mismo con sus cargos directivos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Mire, yo le voy a comparar aquí dos áreas, el área de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y el área de las Artes, para que sepan ustedes de lo que estamos hablando. El área de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, que incluye también Madrid Salud de la MT, tiene 28 directivos, 11 eventuales, con un total de 39 personas para manejar 2.352 millones de euros. Es decir, cada directivo sale más o menos a manejar 60 millones. Mientras que el área de las Artes, con Maxa, tiene 16 directivos, 9 eventuales y para un total de 25 personas, con un presupuesto aproximado de unos 98 millones. Es decir, para ustedes, para que cada uno de ellos gestionen, no llega a 4 millones de euros. Esa es la diferencia. Por tanto, es absolutamente necesario, desde nuestro punto de vista, y por eso traemos este ruego, a que se tomen las medidas necesarias para que ese ajuste del ERE no simplemente se lleve a los trabajadores de la empresa, sino que además se haga también al conjunto del área, empezando por sus cargos directivos, donde queda meridianamente claro cuáles son